Mira, yo soy un cervecero en Bruselas. A lo mejor es la mejor presentación que te puedo dar. Significa mucho ser cervecero en Bruselas, porque como tú sabes, lo que quedan son dos cervecerías, nada más. Todo el mundo piensa que Bruselas es la capital internacional de la cerveza. Pues no es la verdad. Hay dos cervecerías en Bruselas, Cantillon y nosotros, la Brasserie La Seine. Y es mucho presentarse así, porque significa mucho ahora ser cervecero en Bruselas. Pues empezó de una manera muy anarquista. Yo estaba viviendo en una casa ocupa que yo ocupaba ilegalmente con unos amigos míos, y adentro de esta casa tenía un restaurante, por supuesto ilegal también, y como se tomaba bastante cerveza en este restaurante, he tomado la decisión de empezar a hacer la cerveza yo mismo para venderla a los clientes, y me ha funcionado. Y ahora mira, estamos la cervecería la más grande de la ciudad. Es un poco loco. Estamos de acuerdo de hacer las cervezas que nos gusta tomar. O sea que el sabor típico de nuestra cerveza es el amargor, es el sabor al lúpulo, y el hecho de que hacemos cervezas sin demasiado alcohol. Ahora, claro, tenemos una gama completa con cervezas con alcohol también, pero las estrellas, las que se venden lo más, son las cervezas con un grado de alcohol muy bajo. Ahora, pienso que no tiene sentido producir cerveza en Bélgica, en Europa, con lúpulos americanos, porque tenemos de todo en Europa, y hemos elegido trabajar con lúpulos tradicionales, con lúpulos antiguos, y encontramos lo que nos hace falta en esos lúpulos. Claro, ahora nuestras cervezas son bastante clásicas, son sabores de antes, no son sabores que son muy a la moda, pero las modas pasan de todas formas y nosotros nos vamos a quedar. Cosas que hacemos entre nosotros, sí. Yo he vivido 2 años en Cuba. Francis, que es un colega nuestro, es animista. Y antes de envasar, de embotellar la cerveza, siempre es un momento difícil. Y rezamos juntos, llamamos a los dios, decimos ¡Chango! Searching for the sun.